Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ustedes que nos están viendo desde las plataformas de social media, de redes sociales, de Molière Magazine, de Instagram, de Facebook. Tú que estás viendo esta plática, va a ser muy interesante porque tenemos hoy a dos mujeres súper, súper exitosas, cada una en dos ramos muy diferentes. Esta tarde tenemos el privilegio aquí en Molière Magazine de tener a la súper famosa y conocida actriz, cantante, empresaria y muchísimas cosas más. Ella es Tatiana. ¡Ay, muchísimas gracias! Gracias, saludos a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales de Molière Magazine. Y pues qué maravilla poder estar en contacto con ustedes, aunque sea a través de la pantalla, aunque ya tú y yo nos habíamos conocido en Kansas City cuando fui a la primera conferencia, estuvo padrísimo. Y pues muy feliz, muy honrada de estar aquí platicando con mujeres exitosas. Sí, no, pues y también, pues vamos a mencionar, estamos aquí en la ciudad de Kansas City y vamos a presentarles también a otra invitada, que ella es la abogada de la comunidad. Vamos a darle la bienvenida a la abogada Denise Ramos. Bienvenida, abogada. Gracias, Jacqueline. Es un placer estar aquí. De verdad, les agradezco mucho a todos los que nos están viendo por medio de las plataformas de lo que es el magazine. Y obviamente es un honor estar aquí. Es un honor estar aquí representando a la gente latina, obviamente de Kansas City, pero también de México, ¿verdad, Tatiana? ¿Por qué no? También de México y a toda la gente latina. Miren mi camiseta que dice, latina de corazón. Mi corazón, ay, qué bonita. Y el corazón y como debe de ser. Todo, me encanta todo lo mexicano hecho por mexicanos. Artesanías también, me encanta apoyar a todo lo que tenemos, que son unas obras de arte, de verdad. La verdad que sí, México tiene cosas hermosas, hermosísimas, cosas que yo soy de Chihuahua, entonces Chihuahua tiene un área en la sierra donde hacen lo que es pottery, lo que son cosas a mano, manuales, por medio de es como de la tierra. Ah, es de tierra y está hecho hermoso, está súper, súper bonito. Tengo algunas piezas de ahí, de lo que es la Sierra de Chihuahua. ¡Ay, qué bonito! Los tarahumaras y todo lo que hacen. Claro, es que tenemos de verdad una riqueza, y no nada más en México, en toda Latinoamérica, que me imagino que hay muchas mujeres conectadas ahorita de toda Latinoamérica. Tenemos una riqueza que nadie más lo tiene y unas raíces. Tenemos una historia muy, muy de muchos años atrás y que pues nosotros abrazamos y que es importante que apoyemos nuestras raíces también. Honor, orgullo de donde venimos. Así, orgullo latino. Pues fíjense qué bonita introducción le damos a esta plática y pues la razón por la que se pensó en unirlas a ustedes dos es porque cada una en su ramo son ahora sí que lo que es impulsar lo que es a lo que es nuestra gente latina en cada uno de los ramos, de parte de la abogada, lo que ella ejerce y de parte del estudio. Ahora sí, como mostraste ahorita la camiseta, Tatiana, lo que son nuestras raíces y como tú eres un
foco de atención de muchísimas personas. Entonces, pues sí, creo que es una combinación perfecta. Y más porque las dos son personas sencillas, las cuales lo que es la fama y el éxito las tiene ahora sí con los pies en la tierra. Pues bueno, la primera pregunta para ustedes, la que decida contestar primero. En tu vida, ¿cuál ha sido el momento que ha marcado, el momento más difícil y de qué manera ustedes lo han podido superar? Tatiana, primero. ¿Yo? El momento más difícil, híjole, les voy a ser sinceras, cuando me escapé de mi propia casa con mis dos hijos, mi hijo de una semana de nacido y mi hija de 7 años, venía de pues maltrato, de violencia intrafamiliar, violencia también económica, social, sexual, de todo tipo. Una relación muy nociva, y ya cuando te das cuenta que es también hacia tus hijos y hacia tu familia, porque uno empieza a hacerse el caparazón de tortuga y hacerte más fuerte y más fuerte y lo puedes soportar, pero ya cuando es en contra de tus hijos dices hasta aquí, y ese ha sido el día más difícil de mi vida. Y después comprendí por qué muchas mujeres se quedan ahí atrapadas, porque viene una guerra y unos ataques a nivel, en mi caso seguía el maltrato, pero a nivel mediático, ¿no? Porque era a través de las redes sociales, a través de la televisión, de la radio, de la prensa, y legalmente. Entonces, también fueron 32 demandas en mi contra, en contra de mi familia, en contra de todo el mundo, y tuve que aprender muchísimas cosas. Tuve que aprender a ser fuerte, primero que nada emocionalmente, porque no estaba preparada para lo que venía. Y les digo, ahí es cuando te das cuenta de que muchas mujeres se quedan porque dices, viene peor. Aunque no es el maltrato ya en tu casa, en directo, en tu hogar, en tu entorno, pues sigue habiendo esta guerra para que regreses o para que unirte o para acabarte. Y tuve demandas en lo laboral, en lo familiar, en lo civil, en lo... no es como en Estados Unidos, por ejemplo, es bien diferente. Allá es divorcio y divorcio, ¿no? En mi caso era un divorcio necesario que yo tenía que poner porque pues él no estaba de acuerdo en firmar un divorcio voluntario, ¿no? Y entonces yo tenía que poner una demanda de maltrato y de todo esto, ¿no? Fue terrible, muchísimos años de acoso, y bueno, a veces siguen llegando una que otra instancia y pues porque siguen vivos algunas demandas y siguen estando ahí vigentes, lamentablemente. Pero dejé todo y era 20 años de carrera, casas, un barco, open house en Puerto Vallarta, y sí, pero de nada te sirve eso si no tienes paz mental y emocional. Entonces yo dije, hasta aquí. Ese fue el momento más difícil. ¿Y cómo lo superé? Con fe, primero que nada. Una fe en Dios increíble. Con mi familia, mis bases, mi familia arropándome, mis amistades cuidándome y apoyándome. Y el público también. El público que no se creía las mentiras de este mitómano, y de las programas de chismes, etcétera, el público que sí se quedó conmigo. Y al final te das cuenta que el tiempo te da la razón. Ya son 19 años de ese día tan terrible de mi vida. Oh, wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Súper rápido. Sí. ¿Abogada? Mujer, nunca me ha pasado algo tan drástico. Tatiana, no. Qué bueno. De verdad, yo creo que el punto que marcó, que yo puedo decir, ok, como mujer marcó mi vida de joven, muy, muy joven, porque pues desde entonces ha habido, fue
el día que me dice, yo soy de un pueblo muy pequeño, muy, muy pequeño, donde no hay escuelas más que escuela, la escuela primaria, la secundaria, si bien te fue, ¿no? Entonces, yo le digo a mi papá, yo quiero seguir estudiando, él me dijo, no te me vas, eres mujer, tengo que protegerte, te puede pasar mil cosas en el mundo, fuera en el exterior, y como tu padre, no te dejo ir. Me fui. Entonces, eso yo creo que fue una de las decisiones que marcó mi vida y que dices tú, ¿sabes qué? Sí, sí soy mujer, pero no, no soy indefensa, no, no le tengo miedo al mundo, no le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo a los retos. Ya era adulta para la sociedad, entonces realmente no había manera legalmente hablando que él me pudiera detener. Pero una vez que vio, o sea, Denise se fue, o sea, realmente va a ir a la escuela, no tengo cómo pararla, me apoyó. Entonces, sí, sí, sí tuve que irme, tuve que realmente decir, esto es lo que quiero para él darse cuenta, pues mi familia, no nomás mi papá, pero mis abuelos, mis hermanos, todos, ¿no? Darse cuenta que al momento en que yo digo, sorry, de verdad, no estoy tratando de romper a nadie en el corazón, ni obviamente pisarle los derechos de padre a mi padre, que si ve esta entrevista va a decir, ay, mija, pero... él es un papá, entonces papá de 7 mujeres, así de no, 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 espérate, ¿a dónde vas? Entonces sí fue un punto en mi vida que ha marcado, como que ese punto de hasta esta fecha, digo, desde esa edad yo dije, yo quiero hacer algo con mi vida, algo diferente. No estoy tachando a nadie por escoger la vida que escogieron, simplemente yo necesitaba más de lo que el pueblo me daba. Entonces, yo creo que esa es la decisión que más me ha marcado, más ha marcado el camino que he terminado siguiendo. El que no se atreve no logra nada, y tú te atreviste, qué maravilla. Me imaginé, ¿sabes cómo te imaginé? Como en la película de Beauty and the Beast, que está la bella, la, con los libros y que sale al campo y dice, me queda chico este pueblo, tengo que salir a buscar más, quiero más de la vida. Nunca me lo había imaginado así, pero sí, algo así me pasó. Ahora, vela otra vez desde esa perspectiva. Sí, pues ambas tienen resiliencia en diferentes, ahora sí que a montos, que pues la resiliencia es la capacidad que tenemos de convertir dificultades difíciles y tomar lo más positivo, y ambas a lo mejor también yo alguna vez lo hice, tomar decisiones de irnos del lugar donde estábamos, pues nos hace dar grandes cambios. Mire usted, abogada, mira Tatiana, 19 años ya pasaron, entonces pues todo ha sido para mejorar. En todo este tiempo, en la carrera de ambas, ¿cuál es lo positivo que tiene cada una de sus carreras? ¿Y cuál es lo que ustedes dijeran, esto a lo mejor no es tan positivo? Por esta razón.